Desde el pasado martes, Francisco Cárdenas, Andrés Carballido y los hermanos Teodoro y Reinaldo Martínez habrían salido desde las 2 de la tarde del puerto Los Mangos en Yondó, Antioquia, a adelantar sus labores de pesca. Pero una noticia el día miércoles alteró la tranquilidad de los familiares. Según información, los 4 pescadores habrían sido asesinados en hechos confusos y arrojados al río Magdalena en cercanías al municipio de Cantagallo. Ellos salieron desde antier. Nos dan razón ayer de la muerte de ellos, lo encontramos, lo trajeron acá al lado de ¿cómo es? De Los Mangos. Ahí encontramos ya los cadáveres en una canoa que las trajeron, de ahí nos dirigimos al CTI, ya de ahí Teodoro se encuentra en la ciudad de Bucaramanga. Los unos viven en La Paz, o, pues la mayoría viven en La Paz, el otro aquí en Los Mangos, compañero de pesca. Desde ese momento, las autoridades adelantaron las investigaciones y las labores de búsqueda, acompañados de los familiares de los 4 pescadores, quienes dieron a conocer que son amigos y su única labor es el arte de la pesca, trabajo que desempeñaban desde que eran niños, por lo que no saben qué fue lo que pudo haber llevado a esta tragedia, pero también esperan se adelanten las investigaciones correspondientes y se haga justicia. Ellos se dedicaban a la pesca, como todos nosotros, desde cuna venimos pescando por todo lo alrededor del río Magdalena, Ciénigas, etc. Que Dios nos dé mucha resistencia para aguantar este dolor doble que llevamos y que sea Dios que disponga de todo. Familiares llegaron hasta las instalaciones de Credos en un primer momento, donde se les hizo asesoría jurídica y recibieron atención psicológica. Está en atención en crisis porque han venido en una situación emocional lamentable. Hemos dado aviso a las autoridades, al ejército, a la armada y a la policía, para que empiecen la búsqueda inmediata de los cuerpos. La información complementaria que reciben los familiares es que los cuerpos van río abajo a la altura del municipio de San Pablo. Según lo dicho por los familiares de uno de los pescadores, 3 de ellos vivían en el barrio La Paz de Barranca Bermeja, mientras que el otro vivía en el puerto Los Mangos en Yondó, Antioquia.